Cacha cómo avanza esa nube. Muy bonito el paisaje y todo, pero estábamos a punto de llegar arriba y... y la pata de cambio se tragó el guía cadena. Y acá está levantado todo. ¿Qué pasó? Rueda para atrás. Acá atrás de la biela no sé qué está pasando. Ah, oh, se metió el tubo ahí. Se metió atrás del piñón acá. No, estamos bien. Ah, oh, cáchate. Esta es una de las pifias de esta pata de cambio, que es muy ancha alrededor de la roldana y permite que la cadena se salga para los lados. Ahora debería estar suave como la seda. No tanto. ¡Se soltó esta pieza! Tranquilo, tranquilo. No traje llave de Allen, pero traje un desatornillador Crew. Apretamos este. Hoy día lo que vamos a hacer es probar este guía cadena. Vamos a terminar de probar el concepto de comparar si suena más o menos que la pata por sí sola. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos tratando de descubrir si es que podemos hacer un guía cadena completamente revolucionario y nuevo para, como una solución muy económica para todo aquel que quiera tratar de silenciar una pata de cambio que no tiene embrague. Muchas gracias, Chris. ¿Quieres grabar el paisaje? Ya, esta es la segunda bajada, que es la primera, ya tengo una confusión gigante. Le sacamos los plásticos a la transmisión. Ahora estamos a punta de resorte porque esto no tiene embrague. Y lo único que va a quedar haciendo un poco guía cadena es este pedacito de madera. Si la cadena se quiere salir para afuera, se va a salir, así es que en el fondo estamos viendo más o menos cómo funciona la transmisión stock, qué tanto zapatea y si es que se sale la cadena. Prueba de concepto. Siento una diferencia en el sonido. ¡Oh, me comí todo! ¡Oh, esta pista está brutal! ¡Op! ¡Gracias por la espera! ¡Cómo te hizo el neumático! ¡Bueno! ¡Oh, la misma línea antes para no cambiar tanto el recorrido! Oh, esta bicicleta como responde, aunque ahora se siente como un tarro. Los sonidos hacen que cambien las percepciones de cómo anda la bici. Muy bien, sobreviviendo. ¡Oh, fondo! ¡Hasta que me mantuve arriba! ¡Bien! ¡Se me salió la cadena! ¿Por qué estoy bajando la bici así, güey? Le pido a toda la pobre. Estaba afuera. Oh, ya, gan. Eso. Mira. Y la segunda bajada que les vamos a mostrar va a ser esta, que es la primera, que vamos a tener este sistema afirmado para ver si suena o no suena. Bueno, la transmisión no suena nada. Esta bicicleta anda muy bien, weón. Es un monopatín, es chiquitita, pero... ¡Echa esos golpes! No suena nada. Esa línea no la había hecho.
Oh, los frenos no te detienen mucho, pero... pero te detienen. Es una pata sin embrague y no suena nada la bicicleta. La guerrera usada. ¡Wow! Todo bacán. ¡Wow! Ah, esta parte es crítica. Agarre. No. Oh, me cuesta mantenerme ahí arriba. Uno. No sé qué va la transmisión. No. Oh, Dios. Oh, cómo absorbe el golpe. Es un mono mi bote. Y se comió el pincazo, pero. Oh. Barro. Oh, ¿en qué está esto? ¿Sigue funcionando? Se salió la cadena de esta roldanita. Hay pocas patas de cambio que hagan esto, pero esta lo hace. Más allá de eso, se movió un cambio. Oh, cómo anda esta bicicleta. ¿Bicicleta? Es una locura, weón. Oye, tiene que ser más ágil. Es muy ágil, la podéis meter donde queráis. La prueba de concepto va brutal. El guía cadena guía la cadena. Mantiene la transmisión tremendamente silenciosa, siendo que acá no tenemos embrague. Pero tenemos exceso de fricción, así es que... tuvimos un colapso nervioso de la transmisión. Lo único que eso nos dice es que tenemos que seguir intentándolo hasta lograrlo. La bicicleta... ¡wow! La guerrera usada. Yo siempre le he recomendado a todo el mundo que si quiere empezar en el mountain bike, se compre una bicicleta usada. Para eso también voy a tener que enseñarle a comprar una bicicleta usada, pero lo que rescato de esta bicicleta es que se comporta de una manera increíble para un precio razonable, a pesar de que me queda como monopatín porque es pequeñísima, y aguantó todo lo que le pedimos hoy día, que al final del día no fue menor. La hicimos atravesar rocas de la muerte, la hicimos saltar y caer duro. Así es que creo que eso es todo por el video de hoy. Si es que te gustó este video sobre la bicicleta símbolo de este canal de YouTube y el segundo intento de tratar de dejar ese guía cadena funcionando, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría tener una referencia de lo que puede llegar a ser una bicicleta económica usada, de marca, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.